Tata y queso fresco. ¿Quién sería cada uno? A ver. Ian sería... Sí. Batata. Y vos queso fresco. Porque se adapta a todas las circunstancias. Sí. Y yo sería queso fresco porque soy más pálido. Pinky cerebro, claramente vos sos cerebro, Franco Felice, y Ian es Pinky. Puede ser por una cuestión quizás fisiológica, podría ser. Y la última y la de la discordia. Batman y Robin. Y... quiero quedar en desventaja con nadie, pero... Vos sabemos, todos sabemos Batman, o sea, todos sabemos que vos sos muy millonario. No sirve nada, o sea, no sirve para no, nada. No, para nada. Yo soy siempre Robin, Pinky, Jerry, yo siempre soy el otro. Pero me gusta, es el rol que la historia me ha dado. Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué sé yo, boludo? Quedan 5 días, estamos ya en lo último. Tendremos una semana, como se imaginarán, cargada de ansiedad y dolores de ciático. Pero ya está, digo, la moneda está en el aire. Es el momento ahora, las 9:06 de la mañana, para generar esa expectativa que uno se levanta temprano y trabaja, de mandar los últimos mensajes, tratar de militar a las últimas personas. Realmente lo que está enfrente es el abismo absoluto y completo, ¿eh? Sin medias tintas. No hay institucionalidad en la locura que proponen. Entonces, la verdad, en momentos extraordinarios hay que tomar medidas extraordinarias. Y sí, quizás haya que convencer a esa abuela, a esa tía, a ese amigo. Hay que romper la barrera del y mandar un mensajito. Digo, hoy vamos a tener ejemplos de personas grandes de edad militando a más no poder, viajando, exponiéndose en transportes públicos. Lo estamos dando todo. La verdad es esa, lo estamos dando todo. Y tiene que ser así. Porque la elección no está ganada, ni mucho menos. De hecho, medio que todo lo contrario para mí, ustedes ya saben mi posición. Entonces, ya está. ¿Es ahora o es nunca? Directamente, ¿es ahora o es nunca? La moneda claramente ya está en el aire y todo se resolverá este domingo. Esperemos. Esperemos. Lo voy a repetir una vez más. Esperemos se resuelva este domingo. Pero bien, claro que sí, porque no todo... Qué bueno sos, Ian Soler. No todo es política a nivel nacional, sino que también existe la política a nivel clubes. Y Mauricio Macri, quien estaba en los últimos años, no en las sombras, porque cada tanto aparecía y jugaba al bridge. Oh, juego al bridge. Que yo toda mi vida pensé que el bridge era un juego que había una pelota y vos le pegabas con una especie de martillo. Pero no. El bridge es un juego de cartas. O sea, el chabón viaja a jugar a las cartas. No hay nada... me hacían. No hay nada más... pelele que viajar para jugar a las cartas y que no sea póker. Porque si juegas póker es diferente. Tipo, si juegas póker estás como... así. Y sos como capo jugando al póker. Mirá ese... o aquí parezco. Ahí va. Jugás el póker y estás así. Con anteojos de sol que ahora no tengo. Y jugás al póker y sos cool. Pero si jugás al bridge, estás como sentado a lo Milei en la punta de la silla. Y jugás al bridge. Y viajo a Ucrania a jugar al bridge. Dios, ¿por qué alguien juega al bridge y viaja a jugar al bridge? Pero bueno, no importa. El chabón jugaba al bridge y qué sé yo, y ahora en los últimos tiempos se empezó a poner un poco más político, empezó a mover sus fichas y, como bien saben ustedes, generó la debacle electoral de Horacio Rodríguez Larreta, más o menos que también generó la de Patricia Bullrich, y ahora apoya efectivamente a Javier Gerardo Milei. Tengo una reflexión para hacer sobre eso, pero no la voy a hacer ahora, sino más adelante. Y además de jugar la política nacional, el señor Mauricio Macri juega la política Xeneize, la política del Club Atlético Boca Juniors. Ayer presentóse la... no me corté el pelo, simplemente no me puse cera. Todo está como... como babita. Pero bueno, medio paja. Acá Mica Carballo me decía eso. Ayer se presentó la fórmula para la presidencia de Boca, que se va a votar en este diciembre, de Ibarra, quien... y Mauricio Macri como vicepresidente. La gran, le he pedido a Ibarra que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Eso dijo Mauricio Macri ayer en una conferencia de prensa, pero fiel a su estilo, Macri
No sé si odia, pero por lo menos desconoce aquello que quiere gobernar. Ya le pasó con la Argentina y le volvió a pasar ayer con el club Boca Juniors. Miren esto que decía Macri ayer en la presentación de la fórmula presidencial Ibarra Macri para las elecciones comicios de diciembre. Porque el que me convoca es Andrés Ibarra, pero nuestro futuro presidente. No es alguien que le va a hacer la Rabona a Yepes. ¿Qué Rabona? Fuera de discusión. Ni le puede hacer un pase de 40 metros a Martín para que le meta el primer gol al Real Madrid. ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¡Macri! ¡Macri! ¡Massa! A ver, muchachos, yo entiendo que... Ay, bueno, Boca se equivocó. Amigo, si hay dos momentos históricos en la historia entera de Boca y que tiene encima a Mauricio Macri como presidente, es el caño de taco de Román, Juan Román Riquelme, a Yepes, jugador de River, que es un taco, no una rabona, y el pase de 40 metros que le hace Riquelme a Palermo para el segundo gol de Boca al Real Madrid. Historia básica universal del Club Atlético Boca Juniors. No puede ser que el chabón desconozca lo más básico del sentimentalismo y la mística bostera. Y no es la primera vez que le pasa. ¿Se acuerdan cuando era político en ejercicio? Creo que era jefe, estoy casi seguro que era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que dice, bueno, estamos acá el 9 de julio festejando el Día de la Bandera. ¿Qué? Después está como el Diego, esto de, no sabe leer. Pero de la misma manera que después habla de que los chicos no saben sumar, no sé, que es totalmente preocupante. Pero el chabón no sabe que el 9 de julio es el Día de la Raza, no es el Día de la Independencia. Lo mismo le pasa ahora con Boca. No puede ser, no, te juro que no lo puedo entender. Aguante Boca aparte. Totalmente, amigo, totalmente. Más allá de esto, la cuestión de no poder entender cosas llega a su paroxismo, a su punto más álgido, porque aparece un video que Ian Soler, que sabe todo, me va a decir si es de ahora, si es viejo. Yo la verdad no lo había visto. Y al principio cuando lo vi pensé que era todo en inteligencia artificial. No voy a decir más nada y se los voy a mostrar, porque es increíble. Miren este video. ¡Lilia! ¡Lilia! Ahí va a volver el video. El Banco Central está haciendo de las suyas de nuevo. Creo que es hora de cerrar. De una buena vez. Está Karina Milei con alas y le da un martillo. Y casi el 50% de las personas con más... Esa es una película que salió en 2020, sí. Que la hizo Milei para promocionar su libro Pandenomics, que justamente salió en plena pandemia y buscaba denunciar el terrible golpe, como es el genocidio de lesa humanidad que era la cuarentena. Sí. Y se estrenó en YouTube. Yo me acuerdo que, voy a confesar, la vi en plena, tipo momento de 2020, todos encerrados. Dije, ¿cómo que hay una película de Milei donde él actúa? ¿Película hora y media? No, es una película de entre... No me acuerdo, pero creo que dura 40 minutos. Una hora, una cosa así. Es él en una especie de galpón. Está filmada... No está mal filmada, eso es lo peor. ¡Y él actúa bien! Está él con un montón de libertarios en una especie de galpón. Sí. Como emulando una juntada clandestina. Sí. Pero su principal interés pasa en, bueno, vamos a reunirnos para ver... cómo derribamos, cómo rompemos el Banco Central, cómo escapamos de todo esto. Y la película termina con esta escena. Termina con esta escena donde llega Lilia. Sí. Y dice, Javier, no ¡Lilia! Claro. Y le traen después la maqueta del Banco Central y él la rompe. Pero la película termina así.
Pero está hecha con mucha... A mí me hace acordar a la película de 100% lucha. No sé es por que qué. Tiene ese estilo. Tiene ese estilo, ¿no? Tiene ese estilo. Sí. Y de hecho a él lo pintan como, no sé... Está bien filmada desde la perspectiva. No. Él entra al lugar... Y le firman la espalda, ¿viste? Y va entrando y todos vitorean. Todo eso. Para mí, Milei tiene una beta actoral. Y quizás es simplemente quiere ser actor, nada más. Bienvenido. Por ahí todo lo que está haciendo es un experimento social, una performance. Sí, como la de Casero. Claro. Está bueno cuando Milei hace la carita esa de... Sí, a mí me dio mucho cringe eso. Sí, boludo, la puta madre. Encima este chabón... Quiso hacer la mirada a Kubrick y le salió, boludo. Puede llegar a ser presidente de la nación. Muy probablemente lo sea. De mínima tiene 50% de probabilidades de ser presidente de la nación. Y yo le daría un poquito más. A vos también te daría un poquito más. Linde. Che, bueno, la realidad, viste, que da un poco para todo. Ahí los veo. Veo poco interacción en el chat. No me gusta. Hola, soy el general ANCAP. Vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre. Una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia. Un país donde no se pagan impuestos. Un país donde se defienden las libertades individuales. Donde se cree en el individuo. ¿Sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren ¿qué? Cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Cómo le explicás a alguien que ese tipo está a punto de ser presidente? Bueno, en Ucrania, ¿te acordás lo que pasó con Zelensky? Me acuerdo que cuando en Ucrania salieron, cuando empezó la guerra, sí, una serie de spots donde sí, Zelensky hacía de presidente. Terminator, sí, de presidente con un arma. Sí. A mí me pasa algo de verdad, de que ahora al escucharlo, que él es muy violento, cagar a patadas en el culo, hijos de puta. Loco, ya me dan un poco de ganas de agarrarme a piñas con Milei. No sé si está muy bien lo que estoy diciendo en el ámbito democrático. No, de hecho, no está bien lo que estoy diciendo. Pero si me estás amenazando con directamente ejercer violencia física sobre mi persona, la verdad me dan un poco de ganas de decirte, bueno, vení, a ver, viejo paposo, papudo, ¿eh? Vení. Me hablo de viejo papudo y aparece Martín Loguarcho. Que esa persona, mira, que esa persona sea nuestro próximo presidente, Dios, va a durar 2 meses y le van a hacer un juicio por inoperante y va a quedar promilitares de la Vicky. Es lo que supuestamente dicen que te dicen, gente que sabe, llegué sobre... Yo. ¡La Vicky! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es lo que dicen supuestamente que quiere Mauricio Macri, justamente eso. Que Milei dure lo que pueda en una canasta en el poder y que asuma directamente Victoria Villarruel. Pero la realidad en Argentina da para más. Y no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica unida. Porque saben que hay un presidente tuitero. Tienen, y no es Alberto Fernández, quien directamente es un... desapareció directamente. Sino que el presidente, nuestro hermano chileno, Gabriel Boric, es tuitero. Tuitero full tuitero. Tuitero deep tuitero. Y de repente ayer salió a contestarle desde su cuenta personal que tiene una investidura presidencial. Pensemos que las mayores comunicaciones oficiales hoy por hoy se hacen a través de Twitter, ex Twitter. Desde su cuenta personal de presidente chileno sale a responderle a un usuario huevo 498 Luis Matanza sobre el sistema, un sistema que tienen en Chile de comercio exterior. ¿Quieren ver lo que realmente ponía Boric en Twitter? Mira. Hola, señor Xi Jinping, ¿cómo le va? Mire, yo me llamo Carlos y tengo una pyme que hacemos jugos de manzana acá en Merlo. Me gustaría saber si me deja venderle a la gente ahí en Shanghái. Eso es un tuit irónico en cuanto a esto de venderse entre privados que proponía Milei. Otro le responde, Chile funciona así y es un modelo para América Latina. Argentina de masa tiene su mentalidad y así se hunden. A lo que Gabriel Boric Font, presidente chileno, dice, Chile no funciona así. Tenemos un tratado de libre comercio con China desde el 2006, aprobado por el Congreso y que fue modernizado en el 2019, que a su vez depende de nuestra relación diplomática bilateral de 53 años. Saludos. Me hace acordar, ¿se acuerdan cuando estaba de moda la respuesta de la respuesta de la respuesta? Decía, che, loco,
No armen tanto bardo, se hacen mambo por cualquier cosa. Responde. Asociación Argentina de Mambo y Malambo. Hola, nosotros no tenemos nada que ver con la discusión pertinente. Y así respondía uno tras otro. Es increíble. ¿Por qué Boric, desde su cuenta personal, responde esto? Ian Soler. Me acuerdo uno muy puntual que dice como, bueno, que Jesús te acompañe. Y abajo comenta Jesús, no, hoy estoy re complicado. Claro, era así. Simplemente nombraba gente y aparecía. ¿Qué tendrá la campanita en la palabra Chile, Gabriel Boric? Porque hay que llegar a una respuesta que tiene 23 likes. Tipo, muy marginal. Aparece Topo, dice, buen día, loco, buen día, Topo. Bueno, esta semana va a ser tremenda. Y este programa del día de hoy también va a ser tremendo. Hoy tenemos, como ustedes bien saben, comunicación con Esteban Pablo Chiazzo vía Éter para hablar de la situación argentina política actual. ¿Qué tópicos vamos a abordar? Milei, desde el debate en adelante, no paró de dar notas a medios amigos y radiales o en su propia casa, porque por miedo a las toses Milei ya no sale de la habitación del Hotel Libertador donde se hospeda. Eso es increíble, es increíble. El chabón da notas, pero van los periodistas a la casa de él ya no va más a estudios. Nivel de locura. Ay, boludo, estamos al borde de la debacle total. Vamos a hacer un repaso un poco por esas notas. También habló Victoria Villarruel. Que ellos dos hayan salido a hablar tan fuerte esta semana significa que lo del debate para ellos fue totalmente nefasto. Está rindiendo una especie de recuperatorio con medios aliados que directamente le tiran la goma en vivo, hay que decirlo. Hay que decirlo de esta manera. Perdón que sea tan, nada, lineal en lo que digo, pero es así. También vamos a hablar de militancia y nuevos posicionamientos, porque en la última gran batalla, como ustedes saben, no pasa segundo sin que haya nuevos posicionamientos y nuevos aliados, ¿no? Vamos a ver, no quiero anticipar nada, pero hay realmente nuevos aliados en esta cosa de mirar para un lado y que está Ricardito Alfonsín y mirar para otro y está Aldo Rico. Bueno, genial. O Milagros Sala y Morales. Bárbaro. Hay nuevos aliados que esperemos que signifiquen votos, la verdad. Yo, a mí lo que me preocupa es un poco eso. Y también vamos a hablar de militancia. De militancia de adultos mayores. Cómo los adultos mayores se están poniendo también la campaña al hombro. Y para que vos, gordofofo, no, mentira, que todavía no saliste a militar fuerte, entiendas que es la última semana para hacerlo. Conseguí ese puto voto. Conseguí ese puto voto. Dale, no te duermas. Y tampoco te duermas porque también va a haber amanecer negro en este día del día de la fecha. Mientras Franco Ferise agita su puño izquierdo en señal de ser parte del FIT. No sé de qué va a hablar Franco Ferise hoy. No me ha dicho nada. Es pura y absoluta sorpresa para mí. Franco, ¿querés dar una pista? No. Bien, perfecto. Ustedes también va a ser absoluta sorpresa. Entonces, lo que Franco Ferise tenga para contarles en el día de la fecha. Así que todo eso y más tendremos en el día de hoy. No se vayan, quédense. Vamos a escuchar una hermosa canción elegida por el mismísimo Franco Felice en el día de hoy. Y volvemos para nuestra comunicación con Esteban Pablo Chiazzo. Ya venimos. Bien, continuamos al aire de Señal de Contrabando y mientras esperamos para que se conecte nuestro amigo y conductor espiritual Esteban Pablo Chiazzo, voy a saludar a la gente del chat, que aparece la Chipi, buenas, buen día, Marcos Gagliardi, buen día muchacho, ¿cómo les va, chiques? Alberto Fernández en 2020 también estaba en esa de responder en Twitter. Sí, es verdad, de hecho antes Alberto era full tuitero. Alberto fue nuestro primer presidente tuitero. Él antes era un hábil tuiteador. Esto de, cuando te digo boludo, no te estoy insultando, te estoy describiendo. Lo de la sopa de boludo. ¿Se acuerdan de esas cosas? Era bárbaro. Alberto era un gran tuiteador, gran tuiteador. Gran hate también. Después se lo comió el papel de Papá Noel presidencial, cuando era época pandemia y los chicos le mandaban cartas. Y después directamente se lo comió su falta de huevos para ejercer la presidencia, básicamente, ¿no? Hay que decirlo de esta manera. Quiero hacer un disclaimer en esta, ya que tengo un micrófono adelante y puedo hablar. Y quiero saber cómo se sienten ustedes. Esta es la pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes hoy por hoy, martes, a 5 días de las elecciones?
¿Creen que ya está? ¿Ya todo lo que se podría hacer se hizo y todo lo que no se podría hacer no se hizo y ya la suerte está completamente echada y no hay manera de cambiar ni siquiera un voto? ¿Creen que va a haber una especie de patriada y que va a permitir que Milei no llegue a la presidencia? ¿Creen todo lo contrario, que va a haber una especie de cipallada y va a permitir que Milei llegue a la presidencia? ¿Cuáles son sus...? ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo la están sintiendo? A mí me pasa que hablo con mucha gente cercana y todos se muestran bastante confiados y optimistas en que va a ganar Sergio Tomás Massa las elecciones. Yo la verdad no la veo de esa manera, ¿eh? Veo que un poco estoy asustado, un poco todo lo contrario. Y me pasa también que gente que se ha roto el alma en octubre no lo está haciendo ahora por cuestiones lógicas, ¿no? Pero es como, bueno, yo tenía una bala y la usé en octubre. O sea, yo, mi pareja que viajó al sur a votar y ya no va a volver a viajar. Tengo gente, familiares míos que vivían en el exterior, qué sé yo, en Uruguay, y no van a venir a votar, y vinieron a votar en octubre. Y yo veo algo de eso y me preocupa. Así que, por favor, díganme que ustedes no ven lo mismo y denme tranquilidad, porque eso se trata esta comunicación entre nosotros. Hablando de comunicación, estamos a las vísperas de comunicarnos con el señor Esteban Pablo Chiacho para analizar la coyuntura política y social actual de la Argentina. Pero mientras tanto, voy a empezar a repasar algunas cositas que sucedieronse en las últimas 24 horas. Viste que la Argentina no da descanso alguno y todo el tiempo nos trae con nuevas noticias. La noticia es que ya esté Esteban Pablo conectado. ¿Me decías eso, Ian? Ah, perfecto. Así que arranquemos con... ¿Vieron que el fin de semana salieron un montón de clubes a algunos decir, Milei no, más así? Y otros a decir, che, nosotros no queremos ser sociedades anónimas deportivas, nosotros somos una sociedad civil, que es de la manera que se maneja el fútbol en la Argentina. Clubes como Boca, River, Racing, San Lorenzo, y también clubes como Quilmes, Ferro, Brown de Adrogué, Saca Chispas. Digamos, clubes de todo el espectro, del amplio espectro del fútbol argentino. Y ayer, no, ayer voy, ayer, Milei, lejos de retractarse como él nunca hace, decidió profundizar. Y mira lo que dice de las sociedades anónimas deportivas. Esto creo que no es lo que dice sobre las sociedades anónimas deportivas, aunque bien podría ser. Aunque bien podría ser. A ver, ¿lo tenemos ahora sí? Todavía no. Bueno, en esta lógica de profundizar que hace Milei, dice que él banca... Para que nos entendamos, sociedad anónima deportiva es privatizar los clubes, ¿sí? Que sean de capital privado y no una sociedad civil de y para los socios, como es actualmente en la situación política de clubes actual. Me dicen que puedo saludar a Esteban Pablo Chiacho. Hola, Esteban Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Facu? Buen día, ¿todo bien? Bien, ¿vos estás a favor o en contra del asado? Yo estoy a favor, en contra del asado y a favor de la Happy. Vos sabés que te puedo generar un recorte muy en contra tuyo de lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Yo voté a la baña. Escuchame una cosa. Vos respondeme la pregunta que hice y que ya está en la encuesta del chat. ¿Cómo te sentís de cara al domingo? ¿Crees que bien. Se viene, las opciones son tres? ¿Se viene la patriada, no? ¿La suerte está echada o todo está perdido? No, te voy a explicar por qué voy a responder se viene la patriada. La suerte está echada es fácil. O sea, es fácil, como, la suerte está echada. Esa es la opción tibia. Yo creo que la patriada ya está acá. Porque estoy viendo gente que... de hacerme una oración. Gente que nunca se había movilizado a este ritmo, movilizándose, no lo de solamente volantear, que es recontra importante y demás, sino de convencer, básicamente, o de persuadir, como decía Perón, pero yo no digo que la dice Perón para que ninguno crea que es adoctrinamiento, entonces decimos que la dijo, Mandela. El hombre es mejor si se lo persuade. Pero yo creo que estoy más del lado de la patriada porque ya está sucediendo, de hecho. Están sucediendo cosas muy interesantes. A mí me pasa de verlo en redes, de donde por ahí yo trato como de empujar. Sí. Así que elijo patriada. Bueno, me gusta que lo digas. Hemos salido este sábado juntos a hacer nuestras fiestas locas llenas de
estupefacientes y cuestiones muy, muy, muy lisérgicas y gastando muchísimo dinero que no tenemos. Y hemos hablado con gente de cómo la ve. Y nos han dicho que la ven bien. Salvo una persona que dijo, yo la veo mal. Pero después el resto de la gente nos ha dicho que la ve bien. Y eso a mí la verdad me tranquiliza. Digo, por ahí estoy equivocado. No, es que creo que hay una cuestión de no confiarse que yo la banco totalmente. Digo, no sabemos quién va a ganar. Milei todavía tiene chances. Esta frase que vos siempre decís que yo adhiero. Es, los números le dan, nosotros corremos de atrás. No, o sea, tenemos que tener en claro eso. Dicho eso, lo decía mucho Juan Courel en Twitter, esto de meterle optimismo porque sí. Es un momento en donde tuvimos para mí el debate fue ganancia. Fue ganancia en el sentido de dejó puesto a Milei y le dio material a la micromilitancia para seguir saliendo a la calle. Bien, dio recortes, dio contenido. Bien, joya. Ahora es todo, bueno, es medio el fenómeno Scatopodi. Bueno, mañana a las 6 de la mañana de vuelta hinchando las pelotas, donde cada uno hinche las pelotas. O sea, si yo me subo al tren y digo más, esto está bárbaro, no tengo la espalda de Scatopodi, pero está bárbaro, pero en mi caso, qué sé yo. Siento que empujo más haciendo un video para 100 personas, no importa, pero siento que ahí es donde yo puedo decir lo que pienso y donde puedo aportar algo. Y es muy interesante lo que está pasando. Yo siento que está atravesando a gente que ni la elección de 2019 atravesó. Yo ahí lo veo como una esperanza. Bueno, ojalá así sea. Hay algo que se sucedió desde que pasó el debate, que es esto de Milei y Villarruel en una especie de trip mediático. Primero, lo increíble de que Milei esté encerrado en una habitación y las notas son con periodistas recontrafines y encima notas grabadas y editadas. No es como, ¡ay, Dios! Me enoja, pero no puede ser que no vean eso. Que realmente no se den cuenta la manipulación mediática que hay. El poder que todavía tienen los medios para que Milei haga una performance horrible en el debate y después llene los medios afines, que no son pocos, con notas, gente que no para de tirarle centros, ¿no? Y al mismo tiempo Victoria Villarruel yendo a TN a hablar, porque ella sí puede hablar sin tener un brote psicótico. Quizás no puede contener su directamente cuestión antidemocrática, pero sí evita un brote psicótico. Todavía tiene peso los medios en ese sentido, digo, ¿no? ¿Generan una especie de sentido común en algunas personas o no la ves? Más vale, sí, sí. Sí, si Milei logra hacer 30 notas antes de la veda, va a poder igualar los 40 puntos de rating del papelón que hizo en el debate. O sea, si se apura, llega. Un quilombo porque hay que grabarla, editarla, cortarla, sacarle los momentos donde tarda 15 minutos en explicar la historia de la moneda argentina. Pero obvio que los medios tienen fuerte repercusión. También el cuadro de Milei, que se empieza a conocer públicamente, mismo por la performance, a mí me mantiene preocupado, porque Milei es una persona que encabeza la ideología de muchas personas despliegan su odio gratuitamente. Y ese odio usualmente se despliega en internet, cosa que queda ahí. Si bien puede pasar momentos de mierda, se me viene a la cabeza, no sé, el hostigamiento a Ofelia Fernández u otras cosas, con la única excepción, y para no generalizar y que sea todo lo mismo, en un grupo llamado, bueno, lo llamó Los Copitos, que en todo caso tienen un vínculo con Revolución Federal, que si bien está todo dentro de un caldo de cultivo antiperonista, antikirchnerista, odiador, no está metido Milei en esa causa, para no generalizarlo, digo. Volviendo, sí hay un patrón en un grupo considerable de seguidores de Milei que comentan Viva Libertad Carajo, Milei presidente, y a veces lo acompañan con algunos agravios o chicanos o demás. Toda esa gente está bastante empoderada por un tipo que puede llegar a la presidencia y cabala su pensamiento. ¿Para dónde puede disparar ese conjunto encabezado por Milei? Si, por ejemplo, Milei no reconoce el resultado de la elección, es una incógnita. Porque Milei no es... Milei no creo que esté bien, eso. No creo que esté equilibrado para ser consciente del daño que puede generar. Y hasta lo pongo un poco más allá de... Más allá no sé, pero lo comparo, ahí sí me animo a compararlo con Trump, que la insurrección al Capitolio, si bien se estaba gestando desde hace días, tiene un poco su último empujón en un discurso de Trump radicalizándose. Entonces, ahí es donde está
Y fue después de las elecciones, fue el 6 de enero. Fue, sí, fue después. 15 días después de las elecciones yanquis. Entonces ahí es donde está mi preocupación, que ahora está medido básicamente porque no perdió. Porque todavía no sabemos qué va a pasar en la elección y todavía puede ser presidente. Sí, claro. Ojalá no tengamos ninguna especie de problema y qué sé yo, pero ojalá exista la posibilidad de tener ese problema con una victoria de Massa y no que haya una victoria de Milei, qué decirte. Tengo para mostrarte cositas de este raid mediático que sucedió ayer. Si te parece, arrancamos con Victoria Villarroel yendo a TN, que dejó dos titulares totalmente nefastos. Vamos a decirlo. El primero es en cuanto al tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Le hace como aborto. Mirá lo que dice Victoria Villarroel sobre la posibilidad de, bueno, volver para atrás con la ley obtenida en 2020. ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto? Mirá, bueno, vos lo sabés. Javier te lo debe haber dicho las veces que él vino, esta es mi primera vez. Nosotros somos los dos pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Pero creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que vos no podés ni comerciar ni vivir, tu sueldo que ver no con sirve, la pregunta. No podés alquilar, o sea, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad. Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación, pero no para el primer año. ¿O no para los primeros 4 años? No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad. No lo ciframos en tiempo. ¿En algún momento se podría? ¿En algún momento? ¿Intentarían la discusión? Sí, en algún momento nos ¿educación gustaría la educación. Sexual? Sobre todo porque, puntualmente, sobre todo porque en el tema del aborto, la ley en Argentina, desgraciadamente, se termina estirando hasta el infinito. Entonces, hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. ¿Qué? Me parece que no corresponde. Ya. ¿Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos? Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Bien. Y el tema es, entendamos que no era ese el espíritu de la ley. Bueno, así hablaba Victoria Villarroel sobre la posibilidad sensata y clara de ir para atrás con la ley del aborto. Sí. La verdad, voy a traer una conversación que tuve ayer con mi novia, con Mora, porque a veces no sé cómo decirlo, porque viste que está mucho, cuando uno tiene un comentario levemente pinta, baña las playas del feminismo, aparece ese fantasma de este es el aliado, este se cree que se construyó. Cuando de seguro, honestamente, tengo largos kilómetros de construcción pendiente, no tengo dudas. Pero me pasó de ver, aborto, interrupción voluntaria del embarazo, una conquista del feminismo. Digo, nadie puede negar eso. Un montón de pibas que en las calles y a través de la concientización ganaron y a nosotros como varones nos metieron en un montón de debates y de interpelaciones y de partimiento de cabeza necesario para vivir en un país mejor. Dale, aliado. Dale, aliado. No, pero en serio. No. Guachi. Y ayer pensaba en los discursos de Massa interpelando al voto femenino. Y más que al voto femenino, yo, sin ningún tipo de estadística, porque la verdad que es muy difícil medir esto específicamente, pero me dio una vibe, un aroma todos los votos de las madres solteras, los votos de, por ahí, las mujeres jóvenes que son feministas, que por ahí no están estrictamente vinculadas al peronismo, o no votaron a... Por ahí votaron a Alberto, no, por ahí votaron a Massa, bueno, no, pero que se dan cuenta que... Y son totalmente conscientes, seguramente más que nosotros, que hay una amenaza grave a sus derechos en juego. Y que aparte hay un factor de Milei, cuando incluye a Malena Galmarini, en las contestaciones a Miriam Breckman, que pudimos ver en televisión abierta, de un dejo muy fuerte, de una inclinación muy fuerte, a hablar de otra... para decirlo gentilmente, y a hablarles de otra manera a las mujeres. Y hay un indicio ahí.
Acá voy con todo esto. Hace bastante Massa viene encabezando un discurso apelando a ese electorado. Y me parece que no es una cuestión de, ah, lo hace para ganar. No, lo hace porque hay derechos genuinos en juego. Cuando hablamos de perder derechos, bueno, acá están los derechos que se pueden llegar a perder. Ni hablar Milei diciendo, ay, si hay desigualdad, si hay brecha salarial, ¿por qué los empresarios no contratan solo mujeres? Sí, sí. Digo, no hay que leer a Simone de Beauvoir o escuchar Furia Bebé con Malena Pichot para entender, che, me parece que es medio raro ese argumento y no tiene sentido y está justificando una desigualdad que ocurre, que cualquiera que alguna vez escuchó o tuvo alguna experiencia laboral en el pasado, no tanto ahora, pero sabe que ocurre una desigualdad de género en el laburo y en un montón de ámbitos de la vida. No podemos negar eso. Mientras Esteban Pablo Chiacho compara a Simone de Beauvoir con un programa radial llamado Furia Bebé, yo te voy a mostrar lo que decía también Victoria Villarruel en TN sobre esta vez la ex ESMA. Mira. Y segunda cuestión, hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero después murieron o por una pastilla de cianuro ordenada por montoneros, o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó. Pero ¿cuántos? Esas personas no son víctimas. Entonces, no pueden cobrar indemnización. Y sin embargo, ha pasado. Correcto. Entonces, creo que tiene que haber una auditoría de cómo se entregaron estos fondos, porque estos fondos se entregan con el hambre del que vive ahora acá en la calle, en situación de calle, en la Plaza Constitución. Entonces, me parece que eso habría que también darle una revisión. Y después, por ejemplo, bueno, un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas. Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. Acaba de decir que quiere cerrar la ex ESMA como museo de un genocidio que tuvo nuestro país hace tan solo 40 años y que encima es declarado patrimonio histórico por la UNESCO. Sí. Imaginemos en otro sitio, hacer el ejercicio de imaginar en otro sitio, en otro país donde hayan ocurrido genocidios, que una persona con candidata a la vicepresidencia diga de cerrar ese lugar para construir otra escuela, que bienvenido sea, puede construirse en cualquier otro lugar. Respetando un sitio en donde fue reivindicado a partir de una conquista de derechos humanos, y para por el que no conoce, ahí secuestraban, torturaban, violaban y mataban gente. Digo, me parece que no hay que olvidarlo. Igual se trata de meter los muertos bajo la alfombra, como se ha hecho en otros países que no tienen la cultura de juicios a los genocidas y derechos humanos de Argentina. Pero aparte, a mí lo que más me alarma de lo que dijo, que es terrible todo, más que lo que más me alarma, lo que donde más permea el mensaje en por ahí los que no están tan atravesados por la cuestión de derechos humanos, porque no han tenido la chance de visitar la ESMA y entender que es un lugar que no entra si hay una foto de Cristina, no es esa fantasía de que uno entra y va a encontrar, no sé, una Cristina Mamucci y la vas descomponiendo y aparece, no sé, Alicia Kirchner, Ernesto. No, es un lugar tremendamente doloroso, interesante y necesario de visitar para comprender ese episodio, abierto totalmente. Claro, ¿quién queda fuera de la del museo de la ESMA? ¿Quiénes son las personas argentinos que quedan fuera de la ESMA? ¿De quién está hablando? ¿De los propios genocidas? Porque ¿quién está fuera? Y aparte, donde yo noto que más permea el discurso es, lo dijo muy claramente, una persona que está pasando un mal momento económico, como bien puede ser, la plata que te falta la tiene ese hijo desaparecido que está cobrando tu plata. Anda a buscarla. Es muy peligroso ese discurso. Es tremendamente peligroso. Y me parece que, a ver, siendo realista, ¿no? Porque uno puede decir, hay que concientizar a las personas y entender que no sé. Primero que es una burrada enorme decir que una persona está cobrando. Una simplificación. Está cobrando un subsidio por haber ingerido una pastilla. Su padre ingirió una pastilla de cianuro. Y no murió por la dictadura, murió porque se lo ordenó a Montoneros. Entonces, a partir de eso vamos a auditar, porque la plata que te falta a vos está
En todo caso, podemos hablar de distribución del ingreso, podemos hablar de mejorar los salarios, de mejorar la situación económica, por supuesto. Pero se está buscando un chivo expiatorio. Obvio. Para explicar la crisis. Obvio, antes eran los planeros, ahora van más allá y es los hijos de desaparecidos, y nunca es las exenciones impositivas a las grandes empresas o la plata que se fugan los ricos, las grandes fortunas de nuestro país, o los 45 mil millones de dólares que tomó Macri de deuda, que fue a la fuga de capitales y está demostrado. Nunca es eso. Siempre son los más humildes, los más damnificados. Claro, pasa que si hablamos de impuestos a las riquezas, eso es comunista, entonces sí, ya está, no se puede tener en cuenta. Pero a mí me da la sensación, y siento, a mí me gustaría decir como lo que es necesario es concientizar y continuar la proliferación de la cultura de derechos humanos y explicar, y por supuesto que sí, pero por supuesto que sí, punto, si eso no está en discusión. Pero siento que es, punto, pero no, punto. Y siento que es inevitable para empujar esas discusiones, para solidificar esas discusiones sobre un terreno estable que nos permita darlas, es mejorar la situación económica. Siento que si no tenemos ese ápice, ese contenido esencial de que la calidad de vida, por ejemplo, bajo una administración de Sergio Massa, empieza a mejorar, que creo que es posible y creo que él lo tiene bien en claro, que mejore la situación económica, sobre todo la situación salarial e inflacionaria, que es la más inmediata, nos va a permitir, ¿qué es lo que ocurrió con? A ver, no estoy poniendo nada de lo que ocurrió con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner primero restabiliza la situación económica y reconstruye la figura presidencial, y recién 2 años después logra, 1 o 2 años después, no quiero tirar fechas, más o menos 2004-2005, logra tener el capital político necesario para impulsar, bajar el cuadro de Videla, pedirle perdón por los crímenes del Estado a la gente presente en la EMA en aquel entonces, impulsar y apoyar los juicios a los genocidas. Digo, no estoy descubriendo nada, es no quiero decir jugada porque parece que lo estoy bajando, es la visión que tuvo Néstor Kirchner. Sí, bueno, sí, claro. Me parece que eso es esencial y creo que no se trata de una cosa o la otra, no, lograr estabilidad, lograr que no falte un plato de comida. Muchas veces las abuelas y madres son las que hacen que no falten un plato de comida. Y a partir de ahí tener ese capital político y esa reconstrucción de la figura presidencial que creo que ahora es necesaria para poder restabilizar, reempujar también estos debates. Sí, totalmente. Te propongo ir al otro ala del raíz mediático de La Libertad Avanza, que es lo que hizo Javier Gerardo Milei, que habló en radios, entrevistas, ¿verdad? Y entre aquellas entrevistas, por ejemplo la de Trebuch, también habló con Jonathan Viale. Es terrible lo asqueroso que es Jonathan Viale. Mirá este momento, y te propongo, son dos videitos juntos, porque son complementarios. Mirá este momento de Jonathan Viale y Milei alrededor de los tosedores cubanos que vinieron a Argentina para copar el debate. Escúchame, el ejército de tosedores, esta joda. Pues recién hicimos el contador de... ¿Lo viste? Había un contador de toses, te tosió todo... Cada vez que hablabas te tosía. No, yo nunca vi algo así. Bueno, pero eso... La mejor respuesta la da Sergio Tomás Massa, demostrando por qué es el número uno. Arre, mira esto. A mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda. Ni la tos de nadie. Se ve que Malnati estaba en el alto y tosió. Cuando uno está concentrado, en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Pero quiero decirles algo que sí. Es el MVP de la política. Lo veía a Courel diciendo que Massa, el mejor Massa es el Massa en campaña. Es el mejor Massa, y el peor Massa es en gestión, pero digo, el mejor Massa es el Massa en campaña. Es un político súper hábil en ese sentido. No sé si es a favor o en contra de lo que estoy diciendo, pero es muy bueno. Sí, es que la táctica del debate, ya pasaron 48 horas, fue tremendamente interesante, fue muy efectiva, por sí o por no. Por sí o por todos, también sí, pudo haber sido. Sí, por sí o por todos. Yo creo que, veía lo de Johnny Viale, yo creo que
no sé, pienso, no estoy tan interiorizado tampoco, casos de periodistas súper conserva y republicanos de Estados Unidos que hacen carrera así. Es muy fuerte cuando sentís el envión y el apoyo y el respaldo, sería la palabra, de un espacio que yo creo que el proyecto de Milei está ganando, y por suerte ahora se está equiparando un poquito, que son las redes. En un momento había hasta una cuestión como de, bueno, y TikTok lo tienen ellos, bueno, YouTube lo tienen ellos, y ahora se fue equiparando. Es un lugar muy particular las redes, porque si vos ibas a YouTube, Argentina, antes de las PASO, Moreno sacaba 70%, entonces es súper subjetivo. Pero me da la sensación, porque yo, ¿cómo explicamos lo de Johnny Viale? O sea, realmente, sí. yo nunca fue de mi consideración, pero es tomar de pelotudo a la gente y es de también vendérsela a una causa de manera muy, muy barata, me da la sensación. No hablo de salario ni nada, que no tengo ni la menor idea. Pero es muy, 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 muy pornográfica la entrega y la subestimación. Y creo que también es eso, el recorte, el hablarle al recorte, en hablarle a los 100 comediantes inmediatos que van a poner Milei presidente, no somos Venezuela. Bueno, pero ¿no le termina de servir todo esto a Milei? De verdad te lo pregunto, porque es interesante esto que decías vos, por ejemplo, de la arena de las redes sociales. En las PASO, ¿no? Antes de las PASO, la arena de las redes sociales y de la televisión era... No, de las redes sociales, era de Milei, la televisión era más Patricia Bullrich y más a, bueno, nada. Así fueron los resultados de las elecciones. Después de las PASO, que hubo un despertar de la militancia, Massa ganó terreno en redes sociales, Massa ganó terreno en medios, incluso opositores. Momento de entrevista Babi, para mí fue un momento clave de la campaña. Y ganó un terreno también en la gente que no había ido a votar. Genial. Bueno, yo no veo que Massa haya ganado mucho terreno entre las generales y ahora. Y al contrario, sí lo veo en Milei. Que Milei ganó un terreno mediático que no lo tenía. No lo tenía. Es un terreno institucionalizado. Digo, la maquinaria Macri funciona muy aceitadamente mediáticamente para ayudarlo a Milei. Que está bien, en redes puede estar emparejado y qué sé yo. Pero en los medios de comunicación, Milei ganó un terreno. Y yo no veo un terreno donde haya ganado Massa. Más allá de, quizás, y lo vamos a ver si querés también ahora, en la militancia... Esto de, bueno, videíto en un subte, videíto en no sé qué, los abuelos, gente, nada, militando en el día a día, en el momento. Pero a nivel masivo creo que ganó más Milei que Massa de las generales hasta ahora. ¿Vos decís masivo en medios? Sí, masivo. Podés no estar de acuerdo, no, y estaría, me haría contento, pero no, la veo por ese lado. No, es que es muy subjetivo, no creo, me da la sensación de que tienen dos caminos diferentes, porque Massa es una persona que gira más y por ahí te da la posibilidad de tener más contenidos, y Milei es una persona que está en una vitrina y que le abren y sale de vez en cuando a dar entrevistas muy, 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 muy reducidas. Me da la sensación de que el tipo de entrevista que hace Milei no permea tanto a los indecisos, que es el gran debate. ¿Cómo puede ser un...? De hecho, lo leía de Juan Agosto, de Courel, está bien. Digo, que suelen ser personas que si bien piensan como uno, suelen ser bastante crudas. Y hablaban esto del poder del debate con los indecisos. Desconozco totalmente si a un indeciso lo permea una nota de Milei con Johnny Viale. Tiendo a entender que es un poquito la táctica que hizo Milei después de las PASO, esto de ir a lo de Johnny Viale y poner una pizarra con las cosas que va a ir sacando. Y basándome en eso, no le funcionó muy bien. También hay una cuestión de la performance de Milei en las entrevistas, que no termina de salir del cascarón de la mirada perdida y de las palabras titubeantes. Aún así, está en el balotaje. Me parece que si me guío por los medios de comunicación, sí, me parece que Massa apeló más a jugar de visitante, apeló más a ir e incluso tener ese sketch, porque fue una entrevista con Majul, jugar de visitante en lo de Babi Checopar, digo, ya lo que ya sabemos todos, Milei tiene una táctica mucho más medida. Si tuviera que elegir yo, prefiero que mi candidato esté más de gira y que juegue más de visitante y que no esté tan guardado. Pero me parece que todo lo que ocurre en los medios de comunicación pasa por el filtro del contenido y el recorte en las redes sociales,
Y ahí lo veo peleado. Creo que al principio de esto teníamos una resignación a que, bueno, TikTok, los reels de YouTube y Twitter, nos pasa ahí con Cítrico cuando se sube un material, está cooptado y nosotros tenemos que jugar en otro lado. Y ahora creo que esta campaña fue una obligación a la creatividad y por lo menos nos obligó a entender cómo funciona. No es lo mismo TikTok que YouTube Reel. Sí. Hay mucha violencia, hay mucha gente con ganas de debatir sanamente. Yo creo que veo algo nuevo, pero no te sé decir si estadísticamente favorece a uno u otro. Creo que es un componente de un cuerpo de situaciones que termina penetrando más o menos a las personas indecisas. Bueno, hay un dato objetivo que es el debate tuvo 48 puntos de rating, así que en ese sentido te doy la razón, lo vio muchísima gente, que seguramente no está en el día a día de las notas que da uno u otro. Y un ejemplo que te tengo para darte la razón a vos y no a mí y llenarnos de optimismo y felicidad, es esto que sucedió ayer en Plaza Constitución, una nota que hace el móvil de IP, mira. Mire, tengo 79 años. Este no es, pero no importa, déjalo. Tengo 55 años de médico y 40 de trabajo en el hospital público. Cuando terminé el primer año de medicina, se murió mi padre en una semana. Pude seguir estudiando medicina porque iba a la UBA, la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita. Con las dificultades imaginables, básicamente imaginables, me recibí de médico. Hice una muy buena carrera de medicina. Fui profesor de medicina de la UBA. Fui secretario de educación de posgrado de la Facultad de Medicina de la UBA. Jefe de neumología del Hospital de Clínica durante muchos años. En el 2011 me jubilé y después de tanta UBA me fui a trabajar a La Matanza. ¿Por qué fui a trabajar a La Matanza en octubre del 2011? Porque en el 2012 se abría la primera carrera de medicina. Bueno, acá vemos a una persona militando en el subte. Vamos a hablar de esto, pero te quería mostrar otra cosa. Esto es lo que sucedía en el móvil de IP. Esto que veíamos recién no era una cuestión de militancia de adultos mayores en el subte, que es un poco lo que te venía hablando y creo que es donde gana terreno Massa. Pero en cuanto a cómo el debate influye en la opinión pública, esto era lo que te quería mostrar, mira. ¿Te cambió algo el debate? Y si por ende lo viste. Bueno, hola, buenas noches. Primero, en verdad, yo iba a votar en blanco, porque la verdad que no me identificaba a ninguno de los dos. Pero siento que, por ejemplo, hoy me recibí y es como que dije... Felicitaciones. Gracias. ¿De qué? De Comercio Internacional. Y me recibí en una universidad pública y eso fue lo que hoy cambió mi voto. Y aún así... Pero, o sea, ¿hoy cambia tu voto? Sí, no. ¿A favor hoy de quién? O sea, hoy decidiste cambiar. Sí. ¿A favor de quién? A favor de Massa. Es interesante porque hasta ayer o en estos días no estabas segura. No, la verdad que no. ¿Por qué no estabas segura? ¿Por qué ahora sí? ¿Te convenció el debate? Sí. Es como que entendí que es como que necesitaba saber a quién votar. Ratificarlo. Y... Exactamente, sí. Así que en el debate entendí que uno estaba mejor posicionado, Massa, que Milei. Bueno, qué sé yo, me da una luz de esperanza, Esteban Pablo, ¿qué decirte? Se recibió Comercio Internacional y escuché una persona decir que el Comercio Internacional iba a ser entre privados, triangulado en Panamá. Es completamente sano, inteligente de la muchacha... alarmarse como cualquiera de nosotros se alarma cuando en general, bien lo decía ella, se habla de educación pública del lado de Milei. Es muy importante lo que dijo, porque sí, yo no creo que el debate no cambie el voto. Para mí el debate sí te puede cambiar el voto, como una mala entrevista te puede cambiar el voto, como un mal comentario te puede cambiar el voto. Y lo del señor en la línea B me parece importante y lo ato un poco a Fontevecchia también. Si bien creo que igual Fontevecchia apunta un público a un público y este señor claramente a otro, más allá de que puede ser diverso de todos puntos, es importante el pibe con la pechera de cualquier agrupación que está volanteando, que entra al vagón, que por su recontra, por supuesto, está dejando, piba, que está dejando sudor y lágrimas en esto, es recontra importante. También es importante, y lo veo en esta elección más que en 2019, mucho más,
agentes que son más asimilables a la clase media, o lo digo gente como en el buen uno sentido, clase media. Gente de bien. ¿Cómo? Gente como uno, gente de bien. Clase media aspiracional en el buen sentido de movilidad social ascendente, que es lo que la historia que describía este señor, donde uno se, una persona que no está politizada, o mejor dicho, que no está vinculada partidariamente, te cuesta más interpelarlo que una pechera o una agrupación. Sí, sí, total. Es más difícil porque tiene un montón de prejuicios, porque cree que manda pedir a Venezuela, quizás no sé, puede pasar. Pero un señor que te cuenta, mira, yo soy médico, mira, yo me recibí, mira, la historia que ustedes hacen de la meritocracia, llamémosla así, yo la cumplí, no fue meritocracia, fue educación pública. Y se murieron mis viejos, y la educación pública me bancó, y soy médico. Mucha gente que sueña con que su hijo sea médico, se puede ver reflejado en la historia de este señor. Por eso me parece importante. También, digo, que esto del optimismo. A mí me pasa que, yo te lo dije, creo que fuera del aire, y adentro del aire también, esto de... es una cuestión de negociar con los nervios de uno, tratar sí. de estar... optimista. Creo que también hay algo que ya queda de esto, y es lo que a mí me importa ganar la elección, por supuesto, pero hay algo que ya queda. Digo, lo que estas imágenes ya quedan, ya queda, ya está. Sí, sí. Y, diga. No, y trato ni de creer que, pues este señor nos hizo ganar la elección. No, ni el señor piensa eso ni nada. Sí, decir, bueno, mirá, se están moviendo placas tectónicas de la sociedad que hace tiempo no se movían, la gente está reaccionando, y así como hay gente muy enojada que quiere exterminar el kirchnerismo y de ahí para abajo un montón de cosas, hay gente que está diciendo, che, me parece que esto se me está yendo un poquito a la mierda y no sé si quiero esto, y no pasa nada que vote a Massa, nada, no, nadie me va a correr con un archivo imaginario si voto a Massa, que es el candidato que... puedo estar de acuerdo más o menos, pero le puede poner un freno a esta locura. Me parece que es una cuestión sumamente entendible, sensible, y lo llevo un poco también a lo que hablábamos ayer, digo, ni siquiera mencionamos la parte, por ejemplo, de Margaret Thatcher. Es como, che, tocaste fibras muy sensibles, no te la voy a dejar pasar. Un tipo que tiene 50 años y que vio a pares suyos yendo a la guerra, pide más jóvenes que yendo a la guerra, y a la comandante en jefe del ejército rival, haciendo crímenes de guerra, hundiéndolo el grano, y no te va a pasar por el costado que Milei diga, no, fue una buena líder política, como Reagan. No te puede pasar por el... No. Hay algo que dice, bueno, acá me tocó, sonó la alarma, acá sí sonó la alarma, listo. Sí, obvio. A ese nivel de cipallismo, aparte, habla de Churchill, no sé, Churchill tenía un inodoro de oro, y está todo bien, pero viste esas cosas que eso para ellos no es casta. Es como muy subjetivo y totalmente parcial. Quiero mostrarte algo más para ir cerrando y liberarte en este día ajetreado que sé que tenés. Bueno, una persona importantísima en la historia de Argentina por su militancia en derechos humanos, pero también por su militancia política, decisiva en momentos, es la mismísima Estela de Carlotto, ¿no? Abuela de Plaza de Mayo, titular de Abuela de Plaza de Mayo, que ayer saca una foto con el mismísimo Juan Schiaretti, una persona que está coqueteando todo el tiempo con Javier Gerardo Milei, embanderando un discurso negacionista, ¿no? Obviamente Javier Gerardo Milei. Acá vemos la foto que pone Estela, que también pone Schiaretti en su Twitter, de bueno, un encuentro que tuvieron Estela y Schiaretti. En este momento dijimos, bien Estela que es quien de repente hace que Alberto y Cristina medien para que Massa sea ministro de Economía, en ese momento de acefalía del ministro de Economía total. Ahora también se toma un vuelo y se va a Córdoba para tener esta reunión en un momento clave de la campaña y en un momento que los votos de Schiaretti son claves. Pero como el forro de Schiaretti es más antikirchnerista que humano, al toque tuitea esto. Mira, como para que no sea todo tan lineal, de bueno, saca una foto con un pañuelo blanco, no va a votar a Milei. Sin embargo, Schiaretti, sí, fiel. Una foto con Pando. No, pero dice, entregamos 3.000 certificados a beneficiarios del programa Banco de la Gente porque cada vez la plata alcanza menos. Fruto de la inflación desbocada del gobierno kirchnerista. ¿Cómo no puede? Es más fuerte que él. Como realmente es más fuerte que él. Más fuerte que él. Hoy salió el índice de inflación de octubre y ya estamos en 143%. Y bueno, es...
es, yo no sé hasta qué punto le va. Sí, creo que la disciplina con un candidato, esto de los votos de un candidato transfiriéndose del uno al otro, no funciona así. De hecho, en las generales no funcionó así, ni a ganchos. Creo que también se empieza a desvirtuar un poquito Schiaretti. También, si especulás tanto en un momento ya el boom del Schiaretti, del sí, debate, mirá, dijo lo del Chinchón, empieza a pasar. Sigue siendo el gobernador de una provincia importantísima, sigue siendo un agente político tremendamente importante. Yo no creo que apoye precisamente a uno o al otro, ninguno, ya está. No lo creo. Pero sí, también entiendo que va a buscar fortalecer siempre el terruño propio, que es Córdoba. Sí. Imagino que a algunas personas la foto con Estela no le habrá gustado y tuvo que salir a aclarar. Juan no tendría que hacer, Juan Schiaretti no tendría que hacer esto porque está bastante grande y puede sacarse fotos que se le cante el culo. Pero bueno, que estamos en campaña. Así están las cosas, país. Y se les hemos contado. Gracias, Esteban Pablo. En la encuesta quiero decirte que está totalmente empatada la cuestión, porque hay 56% de la gente que dice que la suerte ya está echada. O sea, medio, y hay un 22% diciendo que falta la plateada y un 22% diciendo que todo está perdido. Así que no nos sirvió en absolutamente nada la encuesta. Igual, banco. Día a día, segundo a segundo. Día a día, segundo a segundo. Catopodis a Catopodis. Quedan 5 días para la elección más importante de nuestra estúpida vida. Bueno, Esteban, te agradezco. Nos vemos, Facu. Así pasaba Esteban Pablo Chiacho por el aire, el éter de Señal de Contrabando. Vamos a tanda comercial y ya volvemos con más Señal de Contrabando. Muy bien, continuamos aquí al aire de Señal de Contrabando. Bienvenidos a los que se acaban de sumar. ¿Cómo les va? Es un placer, como siempre, recibirlos en esta hermosa casa, en el estudio estadio de Cítrica Radio. Ya está a mi izquierda el señor Franco Alejandro de Macedonia Felice. Hola, ¿cómo Facundo estás? Hugo Pérez. Hugo del Carril. Igual mi segundo nombre lo sabes en serio. No, Gabriel. Franco Gabriel. ¿El tuyo? Como el ángel. Javier, estamos cerca. Javier Gabriel, sí. Estamos muy cerca. Estamos cerquita. Estamos muy cerca. ¿Cómo andás? Bien, bien, tranquilo. Ya sintiendo los zarpazos de los últimos meses del año. Viste que noviembre, diciembre te agarra la modorra y sentís todo el peso del año atrás. Fue un año muy, muy intenso para mí en muchos sentidos. Contento, por supuesto, pero entrando a la segunda mitad de noviembre estás como la espalda. Yo ayer compré una Coca-Cola, debo decirlo. Sí. Y tenía las bolas de Navidad. Tenía las bolas, claro. Las bolas. Vi tu historia y dije... Tienes razón, porque claro. Yo siento que estamos tan acostumbrados a enlazar o a relacionar la Navidad con Coca-Cola, que yo siento que hasta que Coca-Cola no pone un oso polar en un afiche, no es Navidad. Sí. O sea, a partir de ahí se puede hablar de las fiestas. Me encanta a mí me encanta la Coca-Cola, voy a decirlo, soy un cerdo capitalista, pero me encanta que Coca-Cola esté tan arraigada al sentimiento navideño argentino. Y es cierto lo que vos dijiste. Si sale la botella de Coca-Cola con la etiqueta navideña, es porque estamos en Navidad. Yo, es raro lo que me pasa cuando veo eso, porque mi primera reacción fue simplemente emoción. Fue como, ¡ah! ¡Se viene Navidad! ¿No te da un poco de nostalgia? Sí, obvio, sí. A mí sí. De cuando era chiquito. Agarré la cosa y fue como, ya falta poco para Navidad. Y al mismo tiempo fue como, ¡ay, qué cansado que estoy! Claro, como, falta poco para Navidad. Falta poco para Navidad. O si no, cuando empiezan con esos conteos de, no sé, tal momento del año... Lo dicen tipo, faltan 14 viernes para Navidad. Claro. Que es un montón, pero dicho así, pasa volando. Sí. A mí me pasa con Coca-Cola o con ese tipo de cosas navideñas. Insisto, a mí me gusta mucho la Navidad, quiero decirlo en público. Sí, a mí también amo Navidad. Es muy linda la Navidad. La Navidad y el Año Nuevo me gustan mucho. Pero siento que Coca-Cola, por ejemplo, empieza con esto de las botellas o los ositos. Y algo que a mí me da otra pauta también es cuando entro a los supermercados, el sábado fui al Chango Más. Sí. Y lo primero que veo cuando entro es una pirámide de cajas navideñas. Sí, pan dulce. Pan dulce, caja navideña, turrones. Y decís, bueno, en teoría falta más de un mes. Sí. Pero viste cómo es acá. Viste que Argentina tiene su propio núcleo duro que maneja el tiempo como quiere. O sea, sin ir más lejos, hace... ¿Cuánto que fue el balotaje? No, el balotaje no, la primera... Tres semanas. Para mí pasaron 7 años. Sí. Bueno, pensá en esto. Navidad falta re poco, pero cuando sea Navidad...
no solamente vamos a tener presidente electo, sino ya vamos a tener presidente en funciones. Claro, por o sea, el 10 de diciembre. El 10 de diciembre asume el nuevo presidente. Sergio, digo, el que sea. Anulo Mufa esa cosa que decían antes, ¿te acordás? Yo estoy un poco más tranquilo. Qué bueno. Que hace dos semanas. No se lo quiero adjudicar a cosas como el debate, todo eso, porque yo insisto, no creo que el debate le cambie la cabeza a nadie, sino que creo que sirve para afianzar propios. En algunas cosas puede ser que digas, che, esto está interesante, pero dudo mucho que alguien cambie radicalmente. Lo vio mucha gente el debate. Lo vio muchísima gente, 48.8% de rating. En 2023 es una distopía absoluta, pero quiero decir... estoy más tranquilo, pero por las cosas que escucho y por el entorno que veo. Siento que hay, no sé, obviamente que si te metes en Twitter y ese micromundo, gana Milei 96%. Pero, no sé, yo estoy más calmado, pero tampoco quiero tirar manteca al techo. Yo solo quiero que llegue el domingo y que pase. Yo también. Y que nunca, ¡ay, nunca que esperé termine tanto un domingo! Esto. Que termine domingo a la noche y decir, llegamos. Ay, obviamente llegar hermoso. Bien, porque si no... Encima el otro día feriado, o sea, así no te puedes deprimir, es como... Yo el otro día trabajo. Ah, tenés... No, claro. Acá, pero trabajo. Claro, claro. Quiero decirles que... bueno, este domingo vamos a hacer cobertura especial de Balotage. En Citrimonk. Citrimonk, Montrica. Obviamente haremos cobertura especial. Ya está en Radio Monk una caja de vinos. Dispuesta bien. A ser tomada en caso de ganar y ser tomada en caso de perder. Ok, yo iba a decir ser tomada en caso de ganar o ser reventada en caso de perder. También puede ser, sí. También puede ser. Pero ya están las provisiones en Cítrica Radio y Radio Monk, en ese lugar hermoso. ¿El lunes trabajan? Pregunta. Yo venía pensando un poco eso. Mira, te voy a ser completamente sincero, Chipi, que antes hice Franco. Hoy... En la cuadra anterior a Cítrica estaba pensando eso. Los feriados no se suele trabajar en Cítrica. Claro. A mí me pasa algo totalmente impune lo que voy a decir, porque a nadie importa. Pero digo, si ganamos, me gustaría venir. Si perdemos, no quiero ni no aparecer. Quiero venir. No sé. ¿Qué decís, Ian? Ian y yo somos los menos pala del mundo. Vení vos solo, prende vos y ya está. Estoy para, si ganamos, hacer el lunes y tomarnos el feriado el martes. Hacé un video de tu casa, tan comprometido con la democracia está, boludo. Vos sabés no, que sí. No te está escuchando, Julieta, quédate tranquilo. No, porque yo me quiero levantar a las 5 y venir con la bandera. Todo el día, el lunes, todo el claro, día. Claro, bueno, aprovecha y el martes venimos y festejamos todo. Bueno, claro. Bueno, sí, esperemos. Esperemos festejar, porque uno también está diciendo festejamos y... Esperemos. Ay, Dios mío, qué yo siento que, me voy a poner trolo, siento que el martes, ponerle cuando nos veamos después de las elecciones y eso... No sé, verte a vos, verlo a Ian, verlo a Esteban. Siento que, si bien no vamos a hacer una cosa performática, va a ser un saludo distinto. Sí. Va a haber otra energía. No va a ser como. No va a ser esa cosa rutinaria. Hola. Va a haber otra cosa. No sí. Te digo que por ahí abro la puerta y ya me da un beso, no creo. Pero va a ser más, no sé, otra cosa. Sí, totalmente. Yo ya venía pensando incluso cómo voy a cerrar el programa del viernes. Que simplemente voy a decir, los veo del otro lado. Es muy bueno eso. Lo veo del otro lado porque, sí, es un cierre de ciclo. Sí. O sea, realmente un cierre de ciclo. Bueno, listo. Ya aparte está. Te tocó hacerte cargo del barco de señal de contrabando 6 meses antes de que... De la debacle total. De que llegue al iceberg, claro. Sí, sí, o sea, sí. Esteban te dejó la bomba y se fue. No. Ahora es como, no sé. Es simplemente eso, es verlos del otro lado. Está muy bien. A mí me pasa que previo a las elecciones, históricamente, siempre, sí. Más allá, incluso cuando no me interesaba tanto la política, el día anterior siento una energía muy especial en la calle y mucho nerviosismo. Este sábado no sé qué voy a hacer, o sea, voy a estar con mi novia todo, pero no sé qué voy a hacer, porque... ¿y el mismo domingo? No, el mismo domingo ni hablar, pero el domingo ya es como que es otra cosa, porque si listo soy, ya no puedo detener el tiempo. El sábado todavía tenés una noche para pasar, sí. Y es el día anterior, yo lo asocio mucho, voy a hacer analogía futbolística, con la final. Sí. Yo el 17 de... diciembre, sí. También estábamos con ella y era como, me acuerdo que estábamos a las 3 de la mañana en el obelisco y parecían las 2 de la tarde, sí, o sea, sí, 3 sí. De la mañana había gente, todo eso, pero había una sensación de entre presión, miedo, felicidad, no poder dormir, olvídate, siento que hasta el colectivo que frenaba estaba nervioso, sí, y sí, ahora sí. Lo veo un poco parecido. Es una sensación bastante similar, pero bueno, dejemos de hablar de terror y pongámonos a hablar de terror. De terror en serio. Sí, porque viene Amanecer Negro y hay un hito cultural que está sucediendo en Argentina. Totalmente, sorprendido y feliz. Bueno, de eso vamos a hablar después de este delicioso separador. Joyas del cine de terror, obras infaltables en tu biblioteca e historias extraordinarias de todo tipo se combinan en un desayuno confeccionado por Franco Felice. Estás escuchando Amanecer Negro.
Hola. Hola. Terror argentino, algo que no suele estar... No, terror y Argentina están muy de la mano, pero no tanto en cine. No nos une el amor, sino el espanto, decía Borges. Sí. Y en este caso se ha hecho carne ese dicho. Pero desde el lado más, más terrenal, y es que vamos a hablar de una película de terror argentina que nunca creí decir esto, pero está siendo una sensación. Nunca pensé decir realmente, lo digo como fanático del género y como persona que, humildemente lo digo, conoce cómo funciona el género y cómo funciona más o menos, porque no estoy, por ejemplo, tan metido como vos en lo que es el mundo del cine argentino. Me gusta. Me gusta mucho verlo, soy un gran defensor del cine argentino, pero quizás en la trastienda de esas cosas no estoy tan metido. Me sorprende decir que la gran película de terror del 2023 es Argentina. Una candidata tranquila, camina tranquila a estar en el top 5 del género argentino, del género de terror, es Argentina. Estamos hablando de Cuando acecha la maldad. Sí, incluso éxito en taquilla. Éxito en taquilla, está cosechando premios, en el Festival de Sitges ganó el premio a mejor película, en la plataforma Rotten Tomatoes, que es como una especie de Letterboxd o de... IMDb, no me acordaba de esa. Está teniendo una aprobación creo que del 97%. Se está convirtiendo en un fenómeno, insisto, voy a repetir el título de la película, Cuando acecha la maldad. Es una película de Demián Rugna, un director de cine argentino, que ya había sorprendido años atrás con otra gran película del género, que es Aterrados. Una película que está disponible en Netflix y en Amazon, si no me equivoco. Este año se reestrenó en el cine Gaumont. Y fue, no es la primera película de Rugna, pero es la primera película de Demián que tiene un éxito considerable y que puso el foco y el ojo en el terror argentino de forma, entre comillas, mainstream, porque se difundió mucho la película, tuvo mucha aceptación, y fue como que yo recuerdo leer medios especializados o gente, o espectadores, decir, che, una buena película de terror argentino, qué bueno cuando salió Aterrado, ¿no? Porque el cine de terror y Argentina no van mucho de la mano, no hay una gran tradición cinematográfica de terror argentina, entonces cuando pasa uno se agarra de eso y a veces no puede evitar comparaciones o... ciertas cosas contrafácticas, pero con Aterrado se da ese primer paso. Lo que está ocurriendo ahora, con Cuando acecha la maldad, es que, primero, voy a decirlo primero, a mí me tiraba un poco para atrás tanto hype, porque hacía un mes y medio que se estaba vendiendo, sí, en Twitter sobre todo, en redes sociales, bueno, TikTok a full. TikTok, Twitter, Instagram, que, che, se estrena esta película argentina del director de Aterrados, que es una locura. Yo dije, che, mirá, wow, qué interesante. Y No te exagero, desde ese momento hasta la semana pasada, ahora incluso, todos los días encontraba un tuit diciendo que era increíble, que era excelente, pero a tal punto que te hace desconfiar porque decís, che, pará, no leí un tuit malo. Claro. Alguien subía el afiche de la película, vayan a verla, excelente. Yo miraba las respuestas, había 10 respuestas, en todas decían, es excelente, es maravillosa, está buenísima. Dije, bueno, por ejemplo, transcurren escenas muy cortas en el barrio Núñez y luego todo lo demás es campo, que no sé qué localidad es, pero es muy opresiva también, porque tiene eso de que, para mí, esto lo pensaba mientras cuando la terminé de ver, el gran escenario del terror argentino es el campo. Vos querés, sí, me parece, sí, a mí, en literatura, en cine, querés lograr algo. Ojo, no es sine qua non, una persona que sabe hacer terror lo puede hacer muy bien en cualquier escenario, en la ciudad, por supuesto. Pero yo siento personalmente que el terror argentino y el campo van muy de la mano. Sí. Quizás por esa cosa de sentirse solo, de la inmensidad, de lo desconocido, de la llanura, de mirar a la pampa, de ver que estás solo, de ver que lo que vos ves ahí, solamente podés confiar en tu raciocinio, que es algo que la película juega mucho también con eso, y que estás solo. Esa cosa de terror rural me parece súper acertada. Y bueno, los personajes... uno de ellos, el protagonista principal, podemos decir, es padre de familia, había tenido problemas con sus hijos, pasa a buscar a sus hijos, ocurre algo tremendo. La escena en la que él va a buscar a los hijos, está separado, había tenido una perimetral, no se podía acercar a ellos. La escena en la que los va a buscar es una de las... Yo te juro, tenía a mi costado en la sala a un señor grande, un anciano, podemos decir, y otro lado a una chica. Te puedo asegurar, y te lo juro, que el momento en el que ocurre lo que estoy acordándome ahora en esa escena, la chica se tapó la cara, pegó un grito, y el viejo hizo como un sobresalto feo. Yo me sobresalté también, no hice ningún ruido. Pero dije, está funcionando el efecto, estoy viendo terror de calidad argentino, estoy escuchando a los protagonistas decir, che, boludo, y me estoy asustando, no me está dando cringe. Claro. Porque eso a veces pasa, viste, sí, que lamentablemente se cae en el absurdo, o se busca demasiado... Quedás muy obvio, ¿viste? Quedás muy obvio y decís, viejo, entendí que te gusta la profecía, ya está. Acá eso no ocurre en ningún momento. Mira, tengo dos preguntas para hacerte. Sí. La primera es, ¿por qué es tan buena? Sí. Y la segunda es, ¿puede tener algo la película que haya hecho que a alguna persona no le guste? Mira, ¿por qué es tan buena? Te digo desde mi
postura personal de, sí, claro, de persona que le gusta el género. Es muy original. ¿A qué voy con original? No busca reescribir la historia del cine de terror, sino que tiene unas herramientas narrativas que son, que están bien usadas. Insisto, vos que sos actor lo sabrás, no hace falta redescubrir la pólvora para hacer algo bueno. Sí, claro. Podés agarrar un género y decir, ¿qué vuelta le doy para que no quede obvio? Sí. La película cumple con eso. Segundo, que es súper mala onda. O sea, pasan muchas cosas que vos decís, la concha de su madre, ¿cómo es? ¿Cómo? O sea, no hay huecos de humor o de distensión para el respiro. Pasa algo y decís, che, qué cagada, ¿viste? Pasan 10 minutos y se empeora esa situación, y se empeora. Yo recuerdo una de las escenas finales en las que pensé que terminaba y dije, bueno, más o menos termina, entre muchas comillas, bien. Y quedaban 10 minutos de película que pasa algo que dije, que me acuerdo que se lo conté a mi mamá. Mi mamá odia el cine de terror. Okay. Me acuerdo cuando llegué a mi casa le conté, para picarla, ¿viste? Para joderla. No, la película esta no sabés lo que pasa al final. Cuando le conté me dice, ay, sos, ¿cómo podés ver eso? ¿Viste? Pasa algo que, o sea, no se lo ve lo que pasa, pero se da a entender lo que pasa y es tremendo, es una vuelta de tuerca total. Eso, que es mala onda. Y yo, por lo menos yo cuando veo cine de terror quiero ver eso. ¿Querés ver mala onda? Quiero ver mala onda. No me gusta el héroe al final. No, quiero mala onda. Y tercer motivo por cual creo que es tan buena, tiene como la algo que en el terror falla mucho a veces, que es tomártelo en serio. ¿A qué voy con esto? Como te dije antes, no genera cringe ni decís, che, acá se están arrastrando para... No, es una película que fluye. O sea, fluye y dentro de esa fluidez tiene un montón de momentos de muchísima tensión y de muchas vueltas de tuerca. No hay escenas que uno dice, che, esto lo podrían sacar. No, en general te diría que es una gran, gran película de terror. ¿Tu otra pregunta cuál era? Sí, es una película que, por ejemplo, para alguien que no está acostumbrado al género, sí, puede ser demasiado chocante o no gustarle. Muchísimo, sí. Sí, si sos una película, si sos una persona que no le gusta el terror, no te recomiendo que la veas, porque es una película muy fuerte. Muy fuerte en emociones y también en lo visual. Eso es algo que lo mencionábamos el otro día con mi novia, que el terror últimamente está teniendo, gracias a directores como Ari Aster, de Hereditary o de Midsommar, o Jordan Peele, de Nope, todo eso. El terror está teniendo ahora como una suerte de humanización en la cual nos sentimos incómodos por ahí, por ver una situación familiar violenta. No sé, en Hereditary pasa mucho eso. Hay otra que vi hace poco, que ahora no recuerdo el nombre, que también. Y en cuando se echa la maldad es como que, sí, te da miedo lo que ves. O sea, el terror está en la imagen, está en que a un tipo le da un hachazo en la cara, está en que, no sé, el embichado se come a alguien, sí, está en lo que ves, pero también por ahí una escena en la que no hay una gota de sangre y no hay ningún acto de violencia física te termina incomodando mucho. Como que decís, che, ¿cómo llora esta persona los gritos porque, no sé, se le murió y le mataron al hijo, viste? Y no está enfocado desde el drama que te pone mal, sino desde un lado incomodidad. Y pasa mucho eso. Así que es una película que, insisto, si no te gusta el terror, no iría que la vayas a ver. Bueno, mi hermana, que no es fanática del terror, es la única persona que conozco y escuché y leí o lo que fuese, a la cual no le gustó la película, claro, pero sí salió muy asustada. Es que es una película que, o sea, se mete con niños, se mete con animales. Dice, fue demasiado, sí, para mí. Y mi mamá, que estaba escuchando, sí, ahí, le decía, pero bien que cuando vos llegaste a casa, estaba sola mi hermana, y sí, dice que se encerró en la habitación, cerró con llave, es que totalmente, la puerta de su habitación. Claro, porque da miedo, no perdona nada. Hay una imagen que dejé por ahí, Ande, de la niña con esa fotografía, en realidad. ¡Conan! Es como Conan, ¿no? Esa fotografía es como el resumen de la escena más fuerte de la película para mí. Uf. O sea, esta nena es la hija de la hijastra del protagonista y está en la casa con su madre y la nueva pareja de la madre, y bueno, el padre la va a buscar, dice, hay un embichado en el pueblo, vámonos. O sea, los tipos quieren salvar al pueblo o a su familia, por lo menos, porque saben que hay un embichado cerca. Y yo primero, antes de ver la película, vi esta foto y dije, che, mirá qué interesante, medio El Resplandor, me sonaba eso. Es linda la foto. Y es muy linda la foto. Y el perro ese, o sea, por ahí acá no se nota tanto, pero cuando lo ves en la pantalla, enorme. Es una bestia. Es un oso ese perro, no sé dónde lo consiguieron. Y algo que me causó gracia cuando terminó la película y pasaron los créditos, aclararon como 3 veces, ningún animal ni ningún niño fue lastimado durante la filmación, y que los animales habían sido supervisados por veterinarios. Okay. Y los niños por pediatras, porque ya te digo, no perdona. O sea, si te hace mal ver violencia hacia un niño, no la veas. Si te hace mal ver violencia animal, no la veas. Ay, y ay, es ay, bastante explícita, pero es inteligente. No es... No te puedo explicar lo incómodo que era verlo en ese lugar. Un actor, o sea, siendo un niño
muchacho autista, pero que podemos decir que su interpretación está muy a merced o en base a el terror, a darte miedo, que decís, sabés, es un autista, bueno, basta. Eso quiero preguntarte, ¿cómo la viste? ¿De actuaciones? Muy buena. Muy buena. Muy buena de actuación. De hecho, acá te estaba diciendo, tengo algo del reparto. El protagonista principal, que es Pedro, es Ezequiel Rodríguez, que es un actor que lo había visto yo en una película, no recuerdo en cuál, pero le vi la cara conocida. Y Demián Salomón, que es uno de los protagonistas de Aterrados, es Jaime, son los dos hermanos protagonistas, que los principales... los principales actores de la película. Está Luis Jembrowski, que hace del dueño del campo. Tiene una actuación corta, pero inmejorable. Luis Jembrowski aparece poco tiempo en la película. Nunca defrauda. Nunca defrauda, pero y aparte hace de terrateniente calentón que le molesta todo, ¿viste? Tiene la escopeta en la camioneta y tiene una escena que es fatal. Y justo Silvina Sabater, que te la mencioné a vos, que me enteré ahora que es tu profesora. Sí, fue maestra mía. Fue maestra tuya. Hace de uno de los personajes más, una especie de bruja que aparece cerca del final, que le da un giro muy interesante a la película. Yo eso noté. Cuando aparece Silvina Sabater, es como que... digo, bueno, o sea, la película venía por un camino, aparece ella y le da otra explicación, sigue estando buenísima la película, pero ahí cambia un poco, y está súper logrado eso. A mí me flashea mucho cómo la comunicación entre la idea estética de un director y las actuaciones sí. de los actores. El ejemplo clave para mí en eso es el cine de Reichman. No existe por fuera de la... Es como claro. un código muy específico. Solo él lo podría hacer. Sí, y que vos ves las películas y están todos en ese código actoral. Claro, claro. Bueno, y es muy particular. Bueno, en este caso podemos decir que Ruña es un director que no tiene una gran producción así en términos numéricos. Todavía tiene estas dos películas y tiene una más que se llama La Última Puerta. Después trabajó como productor o como asistente de dirección, bien no recuerdo. Pero se puede decir que el tipo está... Ya con estas dos películas de terror, con Aterrados y Cuando se halla la maldad, yo siento que está... generando, o por lo menos generando en términos de cine de terror, ¿no? Su propio lenguaje, ¿no? Esto de los niños, en las dos películas hay niños que uno dice, bueno, arranca como niños, es una inocencia, pero en un momento les querés pegar un hachazo porque, sí, son niños, ya sé, pero no me están dejando muy tranquilo. Y esto de los pueblos, como te decía antes, de enlazar quizás o entender el terror como en un escenario aislado, en un escenario que estás solo o que estás con poca gente, se ve mucho más en Cuando se echa la maldad. Hoy quería hablar sobre esta película, pero también recomiendo Aterrados. Son dos películas excelentes y está buenísimo que te digo que en Argentina haya un director que haga terror, que lo haga bien y que, bueno, el plus que estamos teniendo es que es una película que está teniendo se estrenó en 600 salas en Estados Unidos. Claro, mucho. Se estrenó acá, está teniendo un estreno limitado, se estrenó el jueves pasado, en principio es hasta este jueves, o sea, es una semana, pero se está haciendo presión para que la tiren una semana más, porque aparte está yendo mucha gente a verla. ¿Este jueves? Se estrenó el jueves pasado. ¿Pasado mañana se termina? Pasado mañana se termina, según los afiches, pero ya están todos metiendo presión para que la dejen una más, porque está teniendo muy buenos números. No, aparte está bueno verla en el cine. Totalmente, pero aparte se estrenó en todo el país, no es que está en Buenos Aires nomás. Yo vi en las redes oficiales de la película, se estrenó de Ushuaia a Jujuy y varios cines del país. Así que nada, esperemos que siga, porque ya dijo el director, después se va a subir a plataforma, todo, pero la idea es verla en el cine. Yo tengo ganas de verla, ¿eh? Es más, te veo viéndola. O sea, no sé muy bien tu relación con el género, pero a vos te va a hacer mierda. Hay dos o tres escenas que a mí que estoy acostumbrado, me hicieron decir, che, la puta madre. O sea, yo no me asusto ya con nada, pero hay dos que recuerdo que dije, qué osado, bien. A mí me dan miedo. Sí, sí, sí. Yo me asusto y a mí hay algo de los niños que me toca una fibra. Los niños y los viejos para mí son sagrados. Qué cagada, porque los niños, los viejos y los animales, si son sagrados, la vas a pasar mal, pero es una excelentísima película. Estoy para ir solo, ¿eh? Sí, total. Total. Nada, es gran película. Como te decía, nunca creí decir que dentro del género, en un año, lo mejor que íbamos a encontrar es argentino. Bueno, Franco Felice. Ya veo mucho el chat ahí. Sí, podemos Chipi. Leer. Sí, Franco, el lunes trabaja. Buena pregunta, no, Chipi. Chipi. Bueno, no. Esto ya pasó. Marte, si matan gatitos, no la quiero ver. Fuck, esa no, escena. Gatitos no mueren, puntualmente. Bien, gatitos no mueren. Te la puedes ver, Chipi. Esa escena la vi, maldición, la quiero ver. Sí, es lo que genera siempre la columna fantástica de Franco Felice, de Amanecer Negro. Gracias. Vamos a escuchar un tema musical juntos. ¿Y te quedás para un cierre? Me quedo para un cierre. Dale. Lo que sí, no me acuerdo qué tema era, pero escuchémoslo. Escuchémoslo. Tuki.
señal de contrabando por Cítrica Radio. Bien, mientras empezamos a transitar la última línea recta de señal de contrabando y mientras ya fue, empieza a calentar los motores, vamos a emprender lo que es el cierre de este programón el día de la fecha con mi amigo Franco Felice. Hola. Y con el señor operador orgánico, ¿no? De esta radio que es... Sí, orgánico es. Ian Soler. Orgánico es orgánico. Porque si no, estaría con algún tratamiento lleno de cables. Sí, lo cual sería... Sí, sería una pena. Por demás interesante. Sí. ¿Viste a... Hablando de cables, se me vino a la cabeza Terminator. Sí. ¿Viste el guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger? Si lo podemos buscar, si lo encontrás, genial. Boludo, Schwarzenegger mide 1,90 m y quedó enano al lado. Ellos pensaban, es como... Yo pensé que era una... Estúpidamente igual, grande. Cuando lo vi pensé que era una IA, ¿viste? Como diciendo, no, esto es un video hecho, porque hoy en día ya desconfío de todo. Sí, está bien. Pero es una bestia, o sea, en ¿qué serio. ¿Qué llega? Acá al pezón le llega. Y más o menos, aparte, perdón, me hace un comentario por ahí, políticamente incorrecto, pero es negro, lo hace más grande sí, eso. Sí, lo hace más grande. O sea, lo hace más... No es políticamente correcto porque el tipo es negro. Pero es como lo hace más intimidante. No sé, siento que te mete una mano. ¿Viste Game of Thrones? No. Ok, hay un personaje que se llama Cersei, que sí. Es la reina, sí. Que tiene un guardaespaldas, que es como mitad humano, mitad monstruo, que le dicen la montaña. Claro. Y es efectivamente una montaña. Sí. Y era un poco Schwarzenegger siendo Cersei y el muchacho este siendo la montaña. Es que vos pensás que el tipo está cuidando a Terminator. Claro, ya con tenés eso, que ser... Ya con eso es fatal, pero... Tenés que ser enorme. ¿Por qué tienen que tener guardaespaldas? ¿Qué les pueden llegar a pasar? ¿Y los maten? Sí, yo creo que igual el tema de los guardaespaldas, sé que las custodias, a ver, es bastante jodido porque uno entiende por ahí que un político tenga custodia. Claro. Porque hay interés... A ver, hay... casos en la historia de la política que atacan a políticos en la calle o en un acto, medio que el custodio tiene que estar ahí, sí. Para que no pase nada, pero te digo nada al punto de que por ahí le tirás una botellita y los chabones salen a los tiros. Los artistas, ya sean actores, músicos, me parece que lo tienen más por una cuestión de que el fanático... A ver, puede pasar, pero no sé, por ahí a Schwarzenegger, dudo que alguien quiera ir a matarlo. Claro. Puede ser, obviamente. Igual es medio político Schwarzenegger, aparte. Bueno, él fue gobernador de California, sí. Pero ponele otro actor así conocido que vos decís, bueno, no sé si matarlo, pero por ahí creo que el guardaespaldas en esos casos cumple más la función de que los fanáticos no se le tiren encima. Okay. No sé, a ver, yo me acuerdo, yo vi una vez, hablé dos palabras con el guardaespaldas de Roger Waters. Mirá. En 2012. Cuando, wow, gran anécdota. Cuando vinieron en 2012 con The Wall. Que me saqué la foto, el guardaespaldas estaba al lado de él y me decía... Hablamos dos o tres palabras de la gira, tipo, fue un cachito. Steven, no me olvidé más, Steven se llamaba. Chabón también enorme, y él estaba parado al lado de Waters para que la gente no lo toque. Ok. Porque, por ejemplo, vos te querías sacar una foto, de hecho, efectivamente, todos nos sacamos fotos, y si él veía que alguien le ponía el brazo... No digo tocarle el culo, ponerle el brazo así para la foto, el tipo te la sacaba. Pero te agarraba y te la sacaba. De hecho, una chica pegó un grito porque el tipo le sacó la foto. O sea... La función de él es que no lo toque, insisto. Bueno, iba a decir nadie va a matar a Roger Waters, pero por ahí algún... Sí, justo en este momento. Justo en este momento, que de hecho no sé si te enteraste, le cancelaron la estadía en el hotel. En varios hoteles, porque bueno, él toca ahora. Mirá, ahí está. Mirá lo que es. Hasta acá Schwarzenegger, un tipo alto. Mirá. ¡Pah! Pero no es tipo, perdón, ¿no? Pero. No es normal eso. No es normal. No hay nadie que sea tan alto como él. Mirá la gente, es estúpidamente baja la verdad, chabón. Uno dice, sí, es grandote, pero cuando ves la gente alrededor. Claro, son. Parece que es un gigante y son. Mirá la mina. Le llega aquí al pectoral. Para mí no es funcional tener un guardaespaldas así. Porque debe ser lento. Puede ser como, ¿viste las cartas de los Pokémon que decían velocidad, tanto, claro. Fuerza? Yo siento que este en fuerza tiene mucho, sí. En resistencia tiene mucho y en velocidad tiene cero. Y es que debe ser lento. Ahora, si el tipo es veloz encima de todo eso, yo diría que lo agarren de cualquier ejército porque te gana la guerra. No, olvídate. O sea, te acomoda un edificio de una piña. Es como el guardaespaldas de Messi, ¿viste? Que es como morrudito, sí, pero... Sí, que le dicen la... ¿Cómo es que le dicen el asesino, la máquina? No sé, es como una máquina, realmente. Yo lo vi y, de hecho, el tipo se volvió una suerte de sensación porque...
a ver, se viralizó su cuenta de Instagram, donde el tipo se la pasa entrenando. Ah. A ver, sí, le decían la máquina o el asesino, no me acuerdo, y se filtró el nombre y se subió su Instagram y vos veías los posts y era todo el tipo de chabón entrenando, haciendo fierro. A ver, ese guardaespaldas de Messi, no me va a poner a mí ni a vos. Es un excombatiente. Es un excombatiente, son marines, ¿viste? Son tipos, claro, de Estados Unidos que tienen esa preparación, pero como te decía, por ahí a Messi lo mismo, dudo que alguien lo quiera matar a Messi. Es como que matar no creo. Secuestrar lo veo muy difícil. Ahora, que se le tiren fanáticos es reprobable. Entonces yo creo que en esos casos están para eso. Como te contaba de Waters, a él lo están... le dieron de baja a todos los hoteles porque ahora el 21 y 22 se presentan River en la gira que está haciendo de Dark Side of the Moon Redux, porque regrabó el disco. Y al día de ahora creo que no se sabe dónde va a quedarse. Yo tengo lugar en casa, si se quiere quedar. Sí, hay que ver si viene, efectivamente. Bueno, estaba, ayer leía en Infobae, no, en Página 12, que decían, peligran los conciertos. Yo no organizo conciertos, yo no tengo ese poder, no soy productor, pero siento que por ahí, argumentar que peligran dos conciertos agotados en River, estamos hablando de 150.000 personas las dos noches, porque el tipo no tiene dónde quedarse, es un poco arriesgado. Porque si vos me decís, Waters se enfermó, muy zarpado hoy, o no sé, se le murió algo, decís, bueno, peligran. Ahora, venir puede venir. El tema es dónde duerme. Claro. Bueno, pero esto le hacemos lugar de casa. Y entiendo que no es el solo, tiene a sus músicos, tiene a su crew, claro, deben ser 20 personas, pero no. Un hostel. Un hostel, claro. Vos te pensás que y la guita la tiene toda. O sea, yo no creo que... Me pareció un poco arriesgado decir peligran sus shows. Peligra dónde va a dormir, claro, peligra su cama. Pero, aparte, el problema es él. El resto pueden dormir donde quieran porque, claro, no tienen posturas. Claro, que de última vayan los músicos a los hoteles, claro, y él a tu casa. Pero aparte, no sé, no hay un vestuario en River que se pueda quedar, sí, él ahí. Ver, ¿viste? Total, enfrente tiene el restaurante, ¿viste? Come algo. Pero no, que sea, que venga. Hablando de comer algo, ya nos están comiendo los talones nuestros amigos, sí, de Ya Fue. Así que vamos a terminar. Hoy, ¿vamos a terminar? Por hoy, por señal hoy de contrabando. Nos reencontramos mañana. Vamos a hacer un pasecito con Ya Fue. Y un martes más, un martes menos. El último martes antes de la elección más importante de nuestras vidas. Nos vemos mañana. Sean felices y respiren fuerte. Adiós. Adiós.